especial con Alex Cáceres. Hay congreso a esta hora y el propio secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pues ha mocionado para modificar ley de tránsito. ¿Para qué? Vamos con usted, Alex Cáceres. Este es un informe especial. Lo que sucede a esta hora de la tarde en el Congreso Nacional. El secretario Tomás Zambrano ha pedido la palabra para presentar un proyecto de decreto que reforme la ley de tránsito. Encaminada a Pablo Gerardo Matamoros y televidentes de Hable Como Habla, para que aquellas personas que provoquen un accidente donde, como resultado, deje pérdida de vidas humanas, automáticamente se le cancele la licencia de por vida. ¿Por qué esta reforma? Porque actualmente, cuando usted comete una imprudencia y que cobra la vida de varias personas, la suspensión únicamente es por 6 meses. Si usted provoca un accidente, Dios no quiera, y ahí mueren personas, solo por 6 meses le suspenden la licencia. Pero el diputado Tomás Zambrano ha presentado una reforma al artículo número 50 de la ley de tránsito para que le quiten, le cancelen la licencia de por vida a todas estas personas que provoquen a través de una imprudencia la muerte de personas. Esto para reducir, según el diputado Tomás Zambrano, para que se tome conciencia por parte de conductores que muchas veces por la imprudencia o porque andan bebidos, sí, o ingeridos también, de bebidas alcohólicas, también, pero Alex, también, escuche usted, también está orientado a realizar una revisión. Escuchemos a Tomás Zambrano. Pues. Escuchemos a Tomás Zambrano porque está pidiendo 10 años. ¿Para qué? Escuchemos al secretario del Congreso Nacional. Es la pérdida de la vida de un hondureño. Para que no sea hasta la tercera falta, sino de manera definitiva se le cancele su licencia. El otro decreto, el tercero, es una reforma al párrafo 5 del numeral 2 en el artículo 1 del decreto 32-2017 que contiene el Código Tributario. Y hay otro tema que lo presenté al Congreso anterior hace 3 años y creo que es un tema que hay que retomarlo. Y sobre todo porque miramos a diario accidentes en todas las carreteras del país. Y es buscar un consenso entre, primero en el Congreso y con otros organismos, para poder establecer una ley de seguro obligatorio de vehículos ante la responsabilidad civil por los daños y lesiones que causen a terceros. Hay varios mecanismos. Nosotros, ustedes viajan a otro país, usted no maneja un carro que no tiene seguro. Hay que buscar un mecanismo. Sé que alguno podrá ver a un nuevo impuesto o un nuevo pago, pero estamos hablando del seguro para terceras personas que le pueden ocasionar daños por un accidente. Y hay varios mecanismos que se podría buscar al momento del pago de matrícula, que establezca el seguro en el vehículo, puede ser al momento de renovar su licencia. Hay varios mecanismos que podríamos utilizar para que todo el vehículo que transite en nuestro país tenga un seguro de daños a terceros. Y este es un tema, compañeros, lo presentamos hace 3, casi 4 años, no caminó. Hoy lo volvemos a presentar porque creo que es un tema de urgencia en este momento en el país, de poder revisar nuevamente lo que es el seguro obligatorio para los vehículos ante responsabilidad por los daños que causen a terceros. Así que son las iniciativas de ley, presidente. Bueno, Alex, aquí hay dos. Solamente escuchamos una, pero la otra usted la explicaba. Correcto. Una que es la reforma para la cancelación de las licencias y otra que es una práctica que no se realiza en nuestro país únicamente con aquellos vehículos que son comprados a través de una agencia. Pero dos reformas ha pedido el secretario del Congreso Nacional. Uno, que se cancele la licencia de manera definitiva, de por vida, quien cometa un accidente y en esa imprudencia mueran personas. Dos, que sea obligatorio que todos los hondureños que tenemos un vehículo tengamos un seguro. Cuando usted va a otros un países, seguro, Pablo, pero él dice un seguro, que lo obligatorio sea un seguro a terceros. Sí, un seguro que le cubra todo. Si usted y que cubre un daños vehículo, a su vehículo y también vehículo daños que ocasione a terceros. Daños que usted ocasione. Que esta práctica se viene solicitando desde hace muchos años y no ha tenido eco en el Congreso Nacional. Se ha presentado nuevamente
para que las personas se les obligue a comprar un seguro. Esto para resarcir daños cuando provoquen algún tipo de accidente, Pablo. Ahora, Alex, y vamos a ayudarnos con las personas televidentes que tienen carro, con Ernesto Alonso Rojas también, porque con lo que usted me explica, lo que ha mencionado, una reforma a la ley de tránsito, es que toda aquella persona que tenga un accidente automovilístico y cause la muerte a otra persona, se le cancele la licencia de por vida. Así es, ¿verdad? Lo que me dice usted. Efectivamente, así es. Sí, ahora, Ernesto, Rina, que usted maneja también. Actualmente solo se castiga por Alex. 6 meses. ¿Solamente castiga? Por 6 meses la sanción. ¿Por 6 meses será? Actualmente sí, solo se le por, quita seis, la licencia actualmente por 6 meses. Y la modificación es que sea por... Que por vida, que no que vuelva a conducir un vehículo. Ahora, ahí especifica si la persona causa la muerte, aunque no haya tenido la culpa el conductor, siempre se le va a sancionar que le quite la licencia. Tiene que quitársela, Pablo. No, porque a veces el conductor va con toda la prudencia y cumple todo lo que es la ley, anda su licencia de conducir, anda a la velocidad moderada, pero puede hacer que un peatón sea imprudente. Sea imprudente, se pase y uno no hay otra opción y ya ni de frenar. Y lo atropella y le causa la muerte. Aquí dice Pablo, específicamente aclara lo que usted está dando a conocer. La reforma en el sentido que la cancelación de la licencia de conducir sea de manera definitiva a conductores que causen un accidente por embriaguez y esta cause la pérdida de vidas humanas. Ahí especifica entonces en este párrafo que aquel que es por embriaguez. Correcto, no, que cause un accidente, ya sea por embriaguez o por cualquier descuido. Pero todavía tenga. porque imagínese que usted puede andar ingerido tal vez de bebidas alcohólicas, puede andar, y no quiero justificar, ya es prohibido, ya con eso ya es prohibido. Ya la ley lo sanciona solamente con una eso. Cerveza ya es prohibido. Pero imagínese que aún así la culpa no sea de esta persona y le quiten la licencia. No, es que puso un mal ejemplo usted, Pablo. Bueno, alguien puede. Bueno, pues. Usted puso un mal ejemplo, sí, porque si va ingerido de bebidas alcohólicas. Es prohibido ya es una falta. Y amerita y ya, una. Y ya con esa le quita. Quita el ejemplo y póngalo con una persona que vaya normalmente conduciendo. No, pero ahí la ley dice de que es si va bajo los efectos del alcohol. Sí, o cualquier. O otra causa, especifica el artículo. ¿Pero qué otra causa? Otra porque causa puede es ser que sea una imprudencia. Mecánicos, imprudencia del bueno, peatón. Si usted lo hace a través de un. Por ejemplo, va a un camión. Se calentaron las fricciones, no le agarraron no los es, frenos. No es porque vaya ingerido de bebidas alcohólicas. Nadie pero va a querer automáticamente matar a otra le van a quitar la licencia. Pero ahí en esa parte yo no usted, estaría Alex, de acuerdo. Ale, usted, Alex. Ernesto, Rina, nadie le quiere quitar obvio, la vida a nadie. Vamos frente al